Día viernes de trabajo estábamos trabajando y tenía que ir a recoger su vestido de bautizo con su padrino, tenían que irse a encontrar. Han ido ahí, o sea, mi hijita del trabajo ha salido 4:30, ha ido ahí justamente, se ha ido a encontrar con su padrino y su padrino me llama a mí diciendo que mi hija le está despachando nomás porque estaba cerrado la boutique. Va y me dice, ya le he mandado a tu hijita en un micro azul, dice él. Después me llama dentro de media hora, me dice, no, dice, me haga que no puede llegar a tu casa porque de las gradas me ha llamado, algo así, le dice, creo, mi hija. Desde ese momento no aparece hasta ahorita, he ido a todos lados a buscarla, a Félix, hemos ido a la morgue, todo aquí, policías, al Canal 5 también he ido, así yo, la verdad quisiera que me lo hagan aparecer. Yo solamente un poco de su padrino es lo que yo sospecho, porque no hay más, no tiene malos amigos, no va al internet, no sale mi hija a ninguna parte, tampoco en la casa le pegamos, así, si a le tomo la atención, un poco le doy, pero no, hasta ahorita pues no aparece, todo ya hemos ido a buscar. Estaba con un busito rosado y una chompita azul, una cola, el pelo largo tiene mi hija. Y desde ese momento hasta ahorita no se sabe dónde está. Su padrino también dice, no, yo también se ha ido a buscar, pero yo digo, él nomás le está ganando, porque él ha sido la última persona con la que mi hija ha estado con su padrino y cuando la última persona que ha estado y hasta las cámaras hemos ido a ver, pero recién nos van a avisar si las cámaras, si realmente ha subido al micro o no ha subido. Pues de hecho llamaría solo, no, mi hija es huérfana, no tiene papá, yo tengo 7 hijos. Y pues he llamado a su abuela, he llamado a sus tíos para que vengan a ayudarme para buscarle a mi hijita. Sí, digo, día y noche estoy con mi bebé caminando sin comer, así yo estoy andando a caminar, ni para el pasaje ya no tengo, todo ya gasto mi plato, pues ¿No pedido tenía ayuda. celular o algo? No tenía mi hija celular, su padrino también le ha regalado hace 3 semanas, le ha regalado, él se lo ha comprado celular, se lo ha acomodado chip, y yo se lo he registrado. No sabe manejar ni mi hija celular, pero él le ha dado y de eso, el día viernes, sábado, estaba sonando su celular, ahora apagado ya lo tiene. Ayer parece que, no sé, yo pienso que su padrino le está agarrando y desde ayer todo el día ya apagado, ya no suena hasta ahorita, ya totalmente apagado y apagado. Por ti, hijita, si me estás mirando, ven a la casa, hijita, no te voy a hacer nada, casi ni siquiera te pego, no te hago nada, no te hacemos, no te ceñimos, si es, te digo algo es por tu bien, vuelve a la casa, hijita, si eres algún problema, vamos a arreglar, yo no te voy a hacer nada, hija, vamos a arreglar cualquier problema que tengas. Por favor, hijita, tus hermanitos, Ángeles y Carlitos están llorando. Tus hermanos, Alex, Cristian, Cara, todos están llorando, hijita. Si me estás mirando, ven, mamita, a la casa. Por favor, mamita, si yo te ruego, aquí tu abuelita igual está llorando. No le hagas eso a la abuelita. Por favor, hijita, si me